Poco más de 17 hoteles flotantes serán los que arriben en el mes de octubre a la terminal de cruceros Punta Langosta. Francisco Sáenz Carrillo, gerente general de dicho recinto portuario, explicó: se estaría hablando de un aumento considerable de cruceros en comparación a los meses anteriores, catalogados como bajos en la llegada de los mismos. Estamos esperando un mes de octubre entre 17 y 22 arribos, esto para inicios de la tercera semana, que estaríamos ya teniendo en la terminal arribos de hasta 4 o 5 cruceros por semana. Esto quiere decir que empezamos a tener este inicio de temporada alta que estamos acostumbrados, inicia por lo general a finales del mes de octubre y abarca hasta finales de marzo, principios del mes de abril, ¿no? El mes de noviembre 31 cruceros en promedio y el mes de diciembre con 46 cruceros. Es decir, nosotros tenemos prospectado cerrar con un arribo total de 303 cruceros durante el año. Esto sin contar los desvíos de cruceros que ha habido por las inclemencias del tiempo que se han suscitado. También considerando también los arribos de los buques escuela que hemos tenido durante el año. Recalcó, la capacidad de los hoteles flotantes logró ser aumentada a partir del 2022, lo que ha demostrado una capacidad del 100% y en algunos de los casos todavía mayor a la cifra antes mencionada. Con la recuperación económica y el tema de los arribos de cruceros en una temporada regular que fue el 2022, comenzamos a tener ya un incremento en las capacidades de los cruceros, es decir, estamos entre un 90 y un 100% de ocupación. Me arriesgaría incluso a decirte, hay cruceros que han venido al 110% de su capacidad, es decir, el tema del arribo de pasajeros a bordo de los cruceros, lo que fue el cierre de temporada del 2022-2023, fue más allá de lo que esperábamos y de lo que estábamos prospectando para ese periodo.